Comenzamos una nueva edición de Rafaela Rural. Estos son los temas de hoy. Mario Mondino del INTA habla acerca de la calidad de vida en los tambos. Diego Drueto, de NUCID, presenta la línea de sorgos del semillero. Gustavo Bionet, en Fórum Ganadero, advirtió acerca del exceso de preparación de vaquillonas. Carlos González de Urquiza, de Semillas Magna, brinda detalles del pasto mulato. Rubén Giorgis, asesor CREA, analiza las producciones intensivas y pastoriles en los tambos. Por último, Guillermo Veneranda señala algunas claves para lograr tambos exitosos. Mario Mondino menciona algunas cuestiones referidas a la calidad de vida en los tambos. En la mayoría de los tambos, sobre todo pequeños y medianos, de las principales cuencas lecheras de la República Argentina, el régimen de explotación es a través del tambero-tantero. Un operario, un tambero, que recibe por su trabajo un porcentaje de la liquidación mensual. Esa es la figura del tambero-tantero, a un tanto por ciento. Quienes no saben el rol y la importancia que tiene nuestro tambero en los resultados finales de la empresa, sobre todo en la eficiencia física, en los resultados de productividad del tambo. Si bien todos lo conocemos, y el productor es el que más lo sufre o lo valora y lo estima, según sea el caso, está muy acorde a esta situación, a este comentario. Pero también es cierto, y sobre este punto debemos reflexionar, que es muy poco lo que hacemos muchas veces para su capacitación a inserción laboral conformando un grupo de trabajo. Por eso creo que son esenciales, y este es un poco el tema central en este micro, hablar de algunos aspectos, yo diría tres, que son fundamentales respecto a su calidad de vida y de trabajo. El primero de ellos es la casa-habitación. Estamos normalmente hablando de una familia que necesita una vida decorosa, que tiene que estar en una casa, quizás modesta, pero que le asegure tener un mínimo confort. Eso hace a la calidad de vida de una familia tambera. El segundo aspecto, que también tiene muchísima importancia, es las condiciones de trabajo. Y con esto me estoy refiriendo concretamente donde realiza su actividad los 365 días del año, a la mañana y a la tarde, la sala de ordeño, que no necesita ser espectacular, simplemente que sea práctica, funcional, y que ofrezca condiciones para ser higienizada correctamente, de tal manera que el hombre todos los días cuando entra a trabajar lo haga con placer. Esto es fundamental, casa, habitación y lugar de trabajo. Y por último yo agregaría un tema muy importante, que son los periodos de descanso y que pocas veces lo tenemos en cuenta. Como todo ser humano, como todo trabajador, el tambero necesita por lo menos dos veces al mes, un fin de semana, por lo menos, tener un merecido descanso. Y debemos entonces pensar en quién lo va a reemplazar, que será posiblemente tema para otro micro. Y por otro lado, tener sus vacaciones ordinarias. Es necesario que esta persona que está en una tarea agobiante durante todo el año tenga un merecido y reparador descanso junto con su familia, a los fines, como decimos siempre, que recargue las pilas y venga con toda la fuerza para continuar en esta tan noble tarea. Un comentario final. Que me parece es interesante y a tener en cuenta. Una persona que está, digamos, conforme y tranquila en su lugar de trabajo, que la saben escuchar tanto sus opiniones y valorar sus experiencias, y que además lo capacitan y lo integran a conformar el grupo de trabajo, pasa a ser una persona con un alto compromiso y un gran sentido de pertenencia. Eso es lo que necesitamos en los tambos en general de la República Argentina. El factor humano es clave. Si no tenemos solucionado este problema, difícilmente podamos entrar en los tan pregonados sistemas de intensificación en nuestro país. El factor humano es clave. Diego Drueto, de NUCID, presenta la línea de sorgos del semillero.
Bueno, Nucid es una empresa que surge a partir de la empresa Nufarm de agroquímicos, en donde comienza a hacer compras de diferentes empresas de semillas y comenzó a hacer un camino importante sobre venta de empresa de semillas. Comenzó al principio en Australia, o sea, la empresa es de Australia, la empresa de agroquímicos, comenzó con algunas compras de empresas en Australia, después siguió en Estados Unidos y obviamente el contacto que había entre Drueto y Richardson Seed en Estados Unidos generó la compra de Druetos en Argentina y que ahora es Nucid. La empresa se especializa principalmente en tres cultivos, que es girasol, colza y sorgo. Y bueno, yo estoy a cargo de la parte del programa de sorgo, ¿no? Nosotros en Sunchales, en Argentina, estamos trabajando con las tres categorías, que serían sorgos graníferos, sorgos forrajeros y sorgos para silo. Después, bueno, hay negocios especiales en donde están los sorgos para biocombustible, en donde trabajamos con materiales para biogás y materiales para etanol. Los sorgos graníferos nosotros tenemos, lo dividimos en tres tipos de ciclos, los ciclos cortos, los ciclos intermedios y los ciclos largos, que se van adaptando a distintos lugares de la Argentina. A medida que nos vamos al sur, obviamente tenemos más frío, entonces tenemos que acortar los ciclos para lograr la máxima producción. Después tenemos los ciclos intermedios, que son materiales más plásticos, donde podemos movernos, digamos, desde el medio de la Argentina, dependiendo fechas de siembra. Obviamente acá, por ejemplo, en Sunchales, tenemos fechas de siembra desde octubre hasta enero, a veces. Entonces esos materiales nos permiten un poco más de plasticidad, con no solamente con lugares en donde siembro, sino también con fechas de siembra. Y después tenemos los ciclos largos, que obviamente son los de máximo potencial, y deberíamos ubicarlos en las fechas de siembras más tempranas en esta zona, por ejemplo en octubre, para lograr el máximo potencial, no solo de rendimiento, sino también de calidad. ¿Qué tiene de diferente los sorgos Nucid que hay en el mercado? La diferencia es que hoy por hoy nosotros contamos con un germoplasma a nivel mundial muy grande, entonces podemos movernos de un lugar a otro, digamos, en lo que respecta a ciclos, en lo que respecta a distintas calidades, muy rápidamente por el uso de los distintos germoplasmas que tenemos. Si yo te nombro, por ejemplo, Australia, los germoplasmas de Australia, nosotros sabemos que son materiales de ciclo corto con un gran tamaño de grano, porque la comercialización en Australia requiere de materiales de grano bastante grande. Si te hablo de Estados Unidos, ellos están muy especializados también en el tema, por ejemplo, de sorgos para alimentación humana, en donde conseguís sorgos blancos con planta color tostada para el requerimiento que necesita hacer este tipo de harinas. Entonces eso nos permite a nosotros movernos en distintos lugares de una forma muy rápida. Es decir, cuando surge el requerimiento del productor, nosotros con el programa que tenemos podemos rápidamente cubrirlos. Pero bueno, eso es lo que nos permite tener este programa y es la diferencia, creo, que tiene hoy Nucid en sus manos para poder competir en el mercado, ¿no? Implecor presenta equipos estiercoleros Pichón y mixers verticales Jaylor, con un amplio stock de unidades y repuestos. Representante en Rafaela, portón comercial de Carlos y Gustavo Canavesio. De Petris, fabrica el mixer vertical de 16 metros cúbicos. De Petris, fortaleza y calidad puesta al servicio del productor agropecuario. Silos Marisa, con experiencia, calidad y diseño, proyecta y construye plantas de silos a su medida o llave en mano. Silos Marisa, tecnología metalúrgica. Classy Forratec lo invitan a la experiencia forrajera el día jueves 25 de abril a las 8 y media de la mañana en Sunchales. Charlas técnicas y dinámicas de alfalfa, sorgo y maíz. Servicio de transporte rural de combustibles y lubricantes. Eso Servicentro Morteros. Mainero presenta nuevo mixer vertical 2515, 13 metros cúbicos de capacidad, descarga a distancia regulable de ambos lados. Consulte en Savione. Garrone diseña, fabrica e instala. También garantiza calidad y fortaleza. Metalúrgica FNG. Creando, pensando en el futuro. El segundo bloque lo iniciamos con una nota que registramos en Forum Ganadero. El ingeniero Bionet señala los excesos de preparación en las vaquillonas Holando. Alimentar vaquillonas para tambo significa utilizar dietas que generen ganancias de peso, pero esas ganancias de peso no significan engrasamiento, significan manejar dietas con niveles proteicos más elevados que generen desarrollo de músculo más que desarrollo de grasa. Eso cubriría la problemática de vaquillonas gordas al parto, que tiene otro inconveniente más.
es que no tienen, la mayoría de los productores no tienen balanzas para evaluar los aumentos de peso, con lo cual esos engrasamientos se producen sin darse cuenta el productor y termina generando un problema al momento del parto que ya no hay forma de bajarla después, ¿no? Son dietas de niveles energéticos más bajos que cualquier engorde de novillos, mucho más bajos, y con niveles proteicos que arrancan en niveles del 18% y terminan en niveles del 14%, mientras que en novillo las necesidades son del 10% de proteína. En general, los productores que avanzan hacia estos sistemas son productores que van intensificando los sistemas productivos de leche, que también hacen agricultura y que cada hectárea cuenta, por lo tanto compite mucho la agricultura con la ganadería, entonces de alguna manera necesitan ser más eficientes en el uso de la tierra. De esta manera ven que la recría es un área en la que normalmente se es bastante ineficiente en el uso de la tierra y ahí es donde entra muy bien esta tecnología, ¿no? Cuanto más cara es la tierra, estos sistemas vienen más rápido. No es que esta sea una innovación, esto ya viene hace muchos años usándose, lo que pasa es que no se generalizó. Y en este momento cada vez, en la medida que los profesionales tengan conocimiento del sistema, lo van a incorporar más rápido sobre los productores. Yo diría que más es un problema de deficiencia por parte de que no se le está arrimando al productor la tecnología con toda la información de costos y de necesidades mínimas como para poder adoptarla, ¿no? El productor tiene que estar dispuesto, tiene que estar predispuesto a generar un cambio productivo en su propia empresa y lo hace por ahí en las vacas y no en la recría. Entonces también tiene que haber por parte del productor una profesionalización como gerente de una empresa tambera, ¿no? Este es un sistema que no es el único ni que pretende suplantar a otros. Existen sistemas pastoriles o semipastoriles que pueden ser tan eficientes como el sistema confinado. El sistema confinado lo que tiene es que aprovecha recursos humanos, recursos de maquinarias, que por ahí están ociosos de un sistema de alimentación de un tambo más intensificado y que de esta manera nos permite bajar costos en la empresa global, ¿no? Carlos González de Urquiza, de Semillas Magna, indica resultados del comportamiento del pasto mulato y pasturas subtropicales. A pesar de que en el NOA la sequía es tan fuerte y ha pegado tan duro allá, que realmente todo está sufriendo en el norte en este momento, y el mulato no es una excepción. Pero a pesar de todo, se nota que es un pasto que tiene una marcada resistencia a la sequía, que tiene una tolerancia fuertísima a estas situaciones críticas, y está demostrando el potencial que tiene. Semillas Magna no es solamente pasto mulato, ¿qué hay junto a toda esa oferta forrajera? Semillas Magna es una empresa que se dedica a la importación y comercialización de forrajeras tropicales. Conjuntamente con Mulato, a cual representamos en exclusividad a la firma Dow AgroScience, en todo lo que es el programa de híbrido de Mulato 2, que se llama Convert Mulato 2, manejamos toda la línea de braquiarias. Las braquiarias son la nueva alternativa, yo creo, para la Argentina, para el norte de Argentina, para la zona subtropical. Y yo diría que el futuro del norte y el futuro de la ganadería del norte de Argentina, tanto del NEA y del NOA, viene de la mano de las braquiarias. Y es ahí donde nosotros somos especialistas y es ahí donde nosotros le apuntamos toda nuestra inversión y toda nuestra experiencia. Carlos, yo soy productor ganadero. ¿Y por qué tengo que sembrar braquiarias? Yo creo que hoy está demostrado que los campos hay que manejarlos de una manera diferente, de una manera vertical, ya no es la manera horizontal, muchas hectáreas para poca hacienda, sino que es mucha hacienda en pocas hectáreas. Para poder lograr eso hay que sembrar pastos, y hay que sembrar pastos rústicos, pastos que se adapten a cada una de las zonas, porque no todos los pastos obviamente se dan en todas las condiciones. Pero sembrando braquiarias y sembrando la braquiaria justa, yo diría que es sin duda el futuro de las pasturas tropicales para el norte de Argentina. Te diría que una sensación que va a haber acá y que se la estamos viendo en el norte es la braquiaria humidícola llanero. Esta braquiaria humidícola es una braquiaria estolonífera, es una braquiaria sumamente agresiva, es un pasto que compite mucho con la maleza, y se da en los suelos bajos, en los suelos de tipo malezal, en los suelos donde hay problemas de encharcamiento y en los suelos pobres. Y se puede consociar
con otra braquiaria, que puede ser una braquiaria de Cumbens o una braquiaria rusiciensis, para darle más calidad al forraje y para hacer una mezcla para agregarle proteína y digestibilidad a la dieta que se le va a dar en ese potrero. Carlos, ¿están por organizar jornadas ustedes? Estamos viendo la posibilidad de organizar algunas jornadas en el NEA, sobre todo, en la zona de Posadas. Estamos viendo, vamos a hacer algo también en el centro de Corrientes, algo en el Chaco. Estamos preparando, estamos viendo cómo nos ayuda un poquitito la lluvia para preparar bien los lotes y empezar a hacer los días de campo. PLA, concesionario oficial en Porteña y zona de equipos PLA. Del 3 al 5 de mayo se realiza en Suardi, Santa Fe, la fiesta provincial del sorgo y de las industrias lácteas. Los esperamos. Saboré, tres generaciones junto a Deus. Hoy, a través de Acoalis, llevándole al productor el mejor servicio técnico. Como siempre, la sangre verde es herencia de confianza. Seguimos brindando calidad. Gomselmash, eficiencia y tecnología para el campo. De Petris fabrica el mixer vertical de 16 metros cúbicos. De Petris, fortaleza y calidad puesta al servicio del productor agropecuario. Eso Servicentro Brickman de Carioni, reparto de gasoil al agro. El último bloque comienza con una entrevista al ingeniero Rubén Giorgis, asesor CREA, que en la jornada de Viñón se refirió a las producciones intensivas y pastoriles en los tambos. Uno de los temas planteados con profundidad en el día de hoy es la intensificación vía sistemas pastoriles de alta carga y con alto nivel de concentrados por hectárea versus los sistemas de intensificación bajo sistemas de encierro. Profesionales investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias nos han mostrado la necesidad de tener un cuidado especial cuando vamos por sistemas de encierro, ya que la realidad de números muy bien analizados para nuestra realidad zonal de más de 1000 milímetros de lluvia por año no da los mejores resultados y no son superadores a sistemas bien administrados con base pastoril de intensificación. Esa línea que el movimiento CREE en la región Santa Fe Centro viene sosteniendo, la necesidad de seguir intensificando con base pastoril de alta carga y con alta suplementación, hoy ha sido refrendada, ha sido puesta en evidencia, nos alegra y nos marca que estamos en el camino correcto y fundamentalmente para pequeños y medianos productores de nuestra región Santa Fe Centro. Como mensaje final, esto nos plantea que el sistema pastoril de intensificación sigue siendo el mejor negocio y eso tenemos que tenerlo claro como norte para que nos ayude a seguir en la actividad, porque la variación muy fuerte de los precios de la leche y de los granos hace de mayor riesgo otros sistemas de producción que no son los que le conviene a esta región. Otro de los disertantes de la jornada CREA de Viñón fue Guillermo Veneranda, que analizó distintas alternativas para lograr éxito en los tambos. Bueno, en la civil hemos logrado porcentajes de descarte razonables en los últimos